Hola, bienvenidos a My Storybook y hoy les vengo a hablar acerca de las adaptaciones cinematográficas que vienen de acá a lo que se acabe el año. Por lo menos son las que a mí me interesa ver en la pantalla grande. Y sí, o sea, les voy a hablar con la fecha de publicación de Estados Unidos porque siempre van variando en los distintos países. Comencemos. La primera película es Paper Towns, que acá en Chile sale el 23, pero si no me equivoco, en Estados Unidos sale el 24 de julio. Yo leí este libro el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, creo que antepasado, y no me gustó mucho, creo que leí como 2.5 estrellas de 5 en Goodreads, o sea, no me desagradó, igual me gusta cómo escribe John Green, pero no sé, creo que los personajes no me gustaron mucho, odié a Margot, odié a Quentin, que era como un arrastrado, y sí, como que cuando terminé el libro quedé con una sensación que honestamente no puedo poner en palabras, pero es como rara, y al mismo tiempo igual me dejó algo reflexiva. Y el trailer igual se ve como prometedora la película, o por lo menos entretenida, interesante de ver, nunca he visto a Cara actuar, así que no sé qué esperar. En cuanto a Nat Wolff, yo lo amo y sé que va a ser un perfecto Quentin, personaje. Sí, en todo caso hay muchas personas que creo que alegaban en un comienzo por Cara porque no como calzaba perfectamente las características físicas de la personaje de Margot en el libro. Sin embargo, yo cuando vi el trailer como que igual me gustó como Cara parece que lo va a interactuar, o sea, interpretar, porque no sé, siento que Cara tiene una cara ruda que calza con la personalidad de Margot y me gusta, así que no sé, igual espero ver ansiosamente esta película. La segunda es Dark Places y va a salir el 7 de agosto en Estados Unidos. Este es un libro, o sea, es la adaptación del libro Dark Places de Gillian Flynn, que es el único libro de Gillian Flynn que no he leído y planeo leerlo antes de que salga la película. Ok, por lo que tengo entendido, una familia fue asesinada y una niña, Libby, que no era parte de esa familia si no me equivoco, acusa a su hermano, dice que su hermano fue el que asesinó a la familia, su hermano que tenía como 15 años, y ahora 20 años después un grupo que como que está, como que le gusta investigar asesinatos, como que le dice a Libby, a la niña, que su hermano en verdad no fue el asesino y que fue otra persona. Entonces, si no me equivoco, esencialmente es como de ella descubriendo quién fue el verdadero asesino, o si es que fue su hermano o no, y ahí como que muchos secretos salen a la luz. Y el tráiler como que no me dejó la misma sensación que me dejó el tráiler de Perdida, que mi corazón como que estaba saliendo de mi pecho. Se ve intenso, pero no sé. El cast igual es muy prometedor, o sea, está Chloe Grace Moretz, Nicholas Holt, Cori Stroll y Charlize Theron, no sé cómo se pronuncia su nombre, así que igual tengo muchas ganas de ver esta película. La siguiente es The Scorched Trials, que sale el 18 de septiembre. Hay una cantidad infinita de reclamos en relación a la adaptación de la primera película de Maze Runner. Yo disfruté inmensamente esa película porque no... Ahora como que intento no compararlas una vez que estoy en el cine, porque sé que si es que las comparo siempre voy a encontrar algún tipo de falla y voy a terminar no satisfecha con la película. El tráiler de la segunda película se ve muy lejos por lo que yo recuerdo de lo que en verdad trata el segundo libro, pero aún así voy a ir con la misma disposición con la que fui a ver The Maze Runner y sé que la voy a disfrutar porque igual como película se ve buena, se ve interesante, se ve entretenida, se ve intensa y sé que igual van a pasar muchas cosas como en la primera, así que voy con una cara feliz porque tampoco amé estos libros, así que no me molesta mucho que hayan cambiado varias cosas. Yo voy a verla porque igual me gusta como de qué trata y Dylan O'Brien. Otro que va a salir es Frankenstein, que si no me equivoco se llama como Victor Frankenstein, algo así la película, que es una adaptación de Frankenstein que va a salir en noviembre 25. En verdad no sé por qué puse esta película en la lista, sino que solamente por el hecho de que me llama mucho la atención. No hay trailer todavía. Está Daniel Radcliffe, James McAvoy, Andrew Scott y este tipo que es Gatiss, el que dirige como todas las cuestiones de Sherlock, Mark Gatiss. Y sí, solamente lo estoy mencionando y espero que en algún momento salga el trailer. Mockingjay parte 2 sale el 20 de noviembre, el trailer oficial sale mañana, o por lo menos cuando estoy haciendo este video es mañana, y probablemente haga una reacción al trailer. Bueno, la primera parte de Mockingjay es muy lenta, no sé cómo ponerlo en palabras, pero como que están creando todo lo que va a pasar y va a explotar ahora en la segunda película, es como la previa de la acción de todo lo que no pasó en la primera película va a pasar en esta película y va a estar lleno de matanza y de acción y de sangre
reí de Snowy. A mí no sé, yo creo que va a ser una película extremadamente intensa de ver. A todos nos va a latir el corazón a 1000 por hora cuando la estemos viendo. Hay muchas muertes que en verdad no estoy aún mentalmente preparada para ver. No sé, me emociona y me da miedo al mismo tiempo. La última es The Martian o El Marciano. Este libro tengo muchísimas ganas de leerlo. De hecho, no he visto el trailer de esta película porque no quiero verlo después de haber leído el libro. Sé que voy a leer el libro de alguna manera u otra. Solo sé que se va como a una misión a Marte, y ahí en Marte algo pasa y como que todos mueren, todas las personas que, todos los astronautas que fueron a Marte a averiguar quizás qué cosa, mueren menos una persona. Pero en la Tierra piensan que toda la tripulación falleció, así que el que sobrevive como que se queda desconectado de todo, de la Tierra, en Marte, y es más o menos de él intentando sobrevivir. O qué es lo que pasa de ahí en adelante, en verdad no estoy 100% segura de qué exactamente trata, pero eso es por lo que tengo entendido. Y tengo muchísimas ganas de leer ese libro y de ahí la película. Que sale, creo que no lo he mencionado, sale el 2 de octubre. Y sí, eso es todo por el día de hoy, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.